canal. Si tú eres nueva o nuevo, te invito a que te suscribas y pases a ver mis videos anteriores. Y también, como obviamente no me conoces, mi nombre es Denise, pero todos me dicen Denise, así que me puedes decir Denise. Bueno, el video que les traigo hoy es un tag, el tag de YouTube, si no me equivoco. Sí, es el tag de YouTube. Me salió en el inicio del historial de mi YouTube y dije, ay, ya lo voy a hacer. Son preguntas muy interesantes. Así que comencemos con este tag. Pregunta número uno dice, ¿cuál es el primer canal al que te suscribiste? Bueno, yo hace años tengo YouTube, pero hace como un año y meses empecé a subir videos. Entonces, yo en esos años, el primer canal de YouTube que tuve es de Cool Brunch, si no me equivoco, es de Ana. Yo la sigo hace mucho, es el canal que está acá, ustedes lo pueden ver. Ese es el primer canal que yo me suscribí y veía todos sus videos porque hacía manualidades, maquillaje, hacía muchas cosas y a mí me gusta. No sé, me encanta ese canal, yo hasta el día de hoy lo sigo viendo porque me gusta. Eso sí, ya no sube tanto que manualidades porque tiene otro canal que se llama Paperpot, si no me equivoco. Así que ahí también la sigo porque me encanta su forma de ser, su persona es muy linda. Es como muy sensible, no sé, me encanta y por eso yo la sigo hace mucho tiempo. Pregunta número 2. Dice, ¿has cancelado alguna suscripción? Sí, he cancelado varias por el tema de que a lo mejor ya no me gustan sus videos o por el simple hecho de que ya son canales que muy antiguos y ya no están teniendo videos. Entonces, por eso lo suscribo. Digo, ¿para qué tener algo que ya no subió hace mucho tiempo? Así que sí, he cancelado una suscripción. Pregunta número 3. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Y sí, me he quedado sin ideas para grabar. La verdad, mi mente a veces trabaja súper bien, pero hay veces que mi mente no trabaja bien y ahí es el dilema porque no sé qué grabarles. La verdad, yo lo que grabo es lo que me gusta. Me encanta el maquillaje. Yo sé que a lo mejor hay montones de maquillaje, montones de canales de belleza, pero sí, a mí me gusta el canal que yo tengo. Cada poquitito va a ir surgiendo, va a ir creciendo como todo canal. Y sí, me he quedado a veces sin ideas, como dije anteriormente, pero buscando en Pinterest, en Tumblr, en Wait, me salen ideas y ahí ya vuelve a renacer mi mente y se me van creando cositas, pero a veces miro mi maquillaje o lo que sea y lo miro, ya lo hago. Es lo que me sale, lo hago. Pregunta número 4. ¿Te importa el número de suscriptores? La verdad, es como dividido. Sí me importa porque obviamente a quien no le gusta tener suscriptores, no estoy diciendo que quiero llegar a tener millones y millones, no. Pero yo creo que sí, por un lado sí me importa. Porque yo, no sé, uno hace el canal para que la gente te vea, para que la gente te siga. Entonces, tener bajo suscriptor igual como que afecta, pero a veces me da igual. Hay millones y millones de gente que todavía no conoce mis videos, todavía no conoce mi canal y que de a poco se van a ir suscribiendo. Yo sé que hay personas que no les gusta mi canal, también sé que hay personas que sí les gusta y hay personas que no. Entonces, todo da poquito, pero sí, últimamente a veces me siento como medio impaciente porque yo digo, ay, quiero que suba, así que, pero eso, es como dividido a mi situación. Quiero que suba, pero a la vez tampoco la apuro y es, no sé, es como raro, pero es como dividido, es algo súper dividido, así que, eso. Pregunta número 5, ¿has hecho alguna amistad en YouTube? La verdad, amistad no he hecho, he conversado con una que otra youtuber que son de aquí de Chile, pero son como cosas muy precisas para preguntarle algo o para hacerle una colaboración. O cuando inicié mi canal, Fair Channel, ella me ayudó, me dedicó unas palabras súper bonitas y entonces yo creo que como que amistad no. Me gustaría hacer amistad, de verdad me gustaría conocer, pero yo vivo tan lejos de todas las youtubers que son, hay de Conce, de Antofagasta, de Santiago, pero vivo muy lejos, la verdad, y así que no he hecho amistades, pero sí
una que otra comentamos y esas cosas. La número 6, ¿te cae alguien malo en YouTube? La verdad, caerme mal, no me cae. Yo creo que, por ejemplo, yo también veo varios canales de YouTube y alguna vez no me gustan sus actitudes o como su arrogancia, pues se podría decir, porque yo he visto que a YouTubers que han crecido con el largo de los tiempos, pero no han cambiado, y hay otras que sí han cambiado, que se ponen un poquito como arrogantes, diríamos, como que se les sube la fama en la cabeza, pero esas personas sí me caen mal, no me gustan, la verdad. Yo creo que uno tiene que ser siempre humilde, pero en una persona en específica no tengo, yo solamente las clasifico si ese canal es súper, no sé, es como bien sincero, bien buena onda, aunque sea el mejor canal del mundo y que no cambie, que sea su forma de ser, me va a gustar. Pero si es todo lo contrario, no me va a gustar, porque yo he visto, y pucha, da mucha lata que hasta la misma suscriptora alguna vez se lo iban a decir, pero nombres no voy a dar, obviamente, porque vamos a tener que dar nombres, pero esos canales así no me gustan. Número 7, ¿cuál es el peor comentario que te han dejado? La verdad, no he tenido tan malos comentarios en este tiempo, porque la verdad no me han comentado mucho, pero sí tuve un comentario que a mí no me gustó, que fue que una niña dijo de que yo tenía que aprender a hacer mis videos, que eran como que estaban mal hechos, que se veía malo, y que yo tenía que primero aprender, digamos, a hablar o como a estudiar para yo poder hacer videos, porque yo, supuestamente, esa persona había dicho que yo había dejado un mal comentario en otro video. Como yo dije anteriormente, yo tengo este canal hace mucho tiempo, pero recién hace un año y medio decidí subir videos, entonces más de 5 años, 6 años tengo este canal, entonces yo no sé si en el pasado habré comentado algo mal, la verdad no sé, yo me preocupo de acá, de mi presente, pero sí, así como que te traten como que tienes que estudiar, que tu vocabulario, que tus cosas, uno hace el video como quiere, de a poco va surgiendo, de a poco va aprendiendo, entonces fue como, igual me sentí mal, pero después ya se me pasó y dije, ya no importa, si a todo el mundo no le voy a caer bien, pero sí, yo creo que ese fue uno de los comentarios que me dejó así como que, ¿qué onda? ¿Por qué me dice eso? O sea, mis ediciones, yo sé que a lo mejor no son buenas, pero tampoco es como que ultra que mala mi edición, y mi luz tampoco, digamos que ultra buena, así que tampoco es mal, la luz no tiene. Así que yo creo que sí, ese comentario, así como diciéndote, no, tenés que estudiar para hacer YouTube, tenés que estudiar para hacer YouTube, la luz es mala, la edición es mala, todo es malo, es como que, ya, bueno, es lo que tengo, no me alcanza para más. Así que, pero bueno, yo creo que ese es uno de los comentarios que no me han gustado y que han sido de así como de mala leche, se podría decir. La número 8 dice, ¿cómo y cuándo grabas? La verdad, yo grabo en un espacio demasiado chiquito, muy chiquito. ¿Cómo grabo? Con una cámara china, chiquitita. Aquí tengo un pañuelo, si no se pueden dar cuenta, porque mi pared la tengo que arreglar. Así que por eso tengo... ¿Y cuándo grabo? Yo grabo, la verdad, cuando tengo tiempo, bueno, generalmente tengo tiempo toda la semana, pero a veces, como les decía, me juega en contra la iluminación, que está lloviendo, que están las nubes muy oscuras y no se ve bien, se ve mal. Entonces, sí, trato de grabar la mayor parte de la semana para tener videos, pero a veces no grabo porque no es que no quiera, es porque simplemente la luz no me ilumina, no me favorece, y para llevar algo tan oscuro, prefiero no grabar. Pero sí, así grabo. Yo creo que un día les podría mostrar un video cortito como a dónde grabo y mostrarles mi realidad, diría yo, porque mi espacio es muy chiquito. ¿Ustedes escuchan eso? Ya, eso es lo que escuchan, es mi refrigerador. Imagínense, tengo un refrigerador, un poquito más ya tengo mi cocina y me queda un espacio demasiado chiquito para grabar, pero eso tampoco no me impide cumplir mis sueños, así que sí, eso. Tela, un espacio chiquitito, grabo y en la semana, cuando la luz esté muy buena, me pongo a grabar. 9. ¿Has dado dislike a un video? O sea, un no me gusta. La verdad, no. Cuando veo un video y no me gusta, no le doy ni me gusta ni no me gusta. No le digo nada, solamente me salgo del video y listo. Eso. No, ¿por qué darle, ay, no me gusta? No, ¿para qué? ¿Qué sacas? No sacamos nada, así que yo no, por lo menos, no le doy me gusta y tampoco
Bueno, sí, cuando me gusta, oye, le doy me gusta, pero cuando no, me salgo y no, nada, no le pongo ni dislike, ni nada de esas cosas. Así que, la número 10 dice, ¿cuándo empezaste a grabar videos? ¿Por qué empezaste a grabar videos? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? La verdad, yo empecé el año pasado. Yo creo que ya muchas saben, las que me siguen, que ya empecé porque yo vi a varias youtubers que ya estaban creciendo y que les salía bonito y tenían todo bonito. Entonces yo me dije, ¿por qué yo no puedo hacer videos si soy una persona común y corriente? Todos somos iguales. A lo mejor tenemos distintos rangos sociales, económicos, todo eso. Así que mi idea nació de eso, de yo también puedo ser gran youtuber, porque suele pasar que unas, no sé, por ejemplo, yo veo a Pautit, veo a Yuya, veo a Los Soy Germán, mi hijo ve a Fernan Flo. Entonces tú ves a youtuber, a mí me gustan, me río con ellos, pero también me gusta ver a desmaquillaje, de manualidades, a las extranjeras también, y veo que ellas van surgiendo de a poco con el pasar de los años, y eso a mí me inspira y me inspiró a grabar videos y decir que yo también puedo ser una gran youtuber, yo también puedo grabar. No es fácil, la verdad, chicas. Si tú estás pensando en grabar un video, no lo dudes tanto. Tú siéntate, pon tu cámara, tu celular, lo que tengas a mano y graba. Al fin y al cabo, esto es una plataforma gigante, YouTube, y puedes y vas a encontrar mil veces el maquillaje, pero lo que lo hace diferente es cómo tú lo estás diciendo, cómo tú lo vas a hacer. Así que yo, por lo menos, empecé así, viendo a otras, y me inspiré en ellas, en hacerlo, y diciendo, ¿por qué ella puede y yo no puedo? Yo por eso empecé a hacer YouTube, y empecé así como ya un año y medio. Empecé en julio, si no me equivoco, así que ya llevo un añito y medio. Así que no, eso, nada más que eso. Bueno, chicas, este tag no creo que salió tan largo, pero bueno, espero que les haya gustado, que le se hayan entretenido con este tag, para que ustedes vieran cómo yo más o menos ando por aquí por YouTube, mis suscriptores y chalala y chalala. Espero que la verdad les haya gustado con todo el corazón. Y no olviden suscribirse si es que te gustó el video, para que así no te pierdas ningún bebito. Y lo vuelvo a repetir, si tienen alguna idea, por favor, no una idea tan loca. Si quieren alguna idea, algún maquillaje, quieren preguntarme algo, déjenmelo saber aquí abajo. También les quiero preguntar, bueno, si ustedes me quieren comentar, obviamente yo no los puedo obligar, si quieren ver dónde yo grabo, porque yo creo que algunas más quedaron interesadas en ver dónde yo grabo, porque aquí solamente se ve mi fondo y tengo la cámara al frente, pero yo creo que más de alguna quiere ver dónde yo grabo y cuál es mi realidad en sí. Así que igual me llama la quiero hacer ese video, pero también quiero ver si a ustedes les va a gustar. No voy a llegar y subir un video por demostrar dónde vivo, porque suele que a lo mejor algunas no quieren saber y eso. Pero bueno, eso, chicas, los vemos para la próxima. Se me cuidan todos y todas. Bye.